Onda toda la comunidad gamer, yo soy DWM Gaming. Bienvenidos al capítulo número 8 de esto que es la campaña de Resident Evil Zero. Y bueno, gente, ya estoy en esta parte donde les dije que pues era la parte pues que nos faltaba, ¿no? Estos engranajes deben ser piezas del reloj de pared. No parece que sean nada en especial importante. Pues básicamente, gente, pues nos faltaba investigar esta parte. Y es que aquí está un reloj, miren. ¿Ya ven? Y ese es un reloj bastante imponente. En la esfera falta el minutero. Entonces, aquí es donde va esta parte. Dimos tantas vueltas para terminar viniendo aquí. Entonces vamos a ponerlo, pues. Es un reloj bastante imponente. Mover las manecillas. ¡Sí! Girar el minutero. ¡Oh, fuck! Es que eso sí no tengo ni idea. Girar el minutero. Horas. El D. Girar el minutero y... Oh, ok. Horas. Girar la manecilla de las horas. Girar la manecilla otra vez. Otra vez. No ocurre nada. ¡Oh! Ya sé qué tenemos que hacer. ¡Fuck! Chale, ya sé qué tenemos que hacer. Tengo que ver dónde se paró el reloj que está del otro lado. Fuck. Tengo que ir a ver en qué hora se paró el reloj de acá. Ok. Quédate aquí, Vir, que tú casi no tienes vida. Entonces no quiero que te maten ahorita. Entonces vamos a salir. Tengo que ver. Hay muchos relojes. Pero yo siento que el que nos va a decir la hora exacta donde tenemos que poner esta cosa es el que estaba donde está el lanzagranadas. Nada más déjenme checar. Si no olvido nada, no, miren, ahí está la parte de afuera del papá. ¡Oh! De la mansión. Métete mejor. No perdamos tiempo con estos pinches aves. Que otra, sería muy bueno matarlos a todos, pero yo siento que está bien difícil, ¿no, gente? Matar estas cosas. Ok, yo siento que el reloj que nos va a dar la hora exacta de dónde poner esta cosa. Esta. Esta cosa es el que está aquí. A ver, vamos, Rebeca, tú puedes. Oye, ¿qué onda con todo tu equipo? ¿Todos valieron chetos? Ya no hemos sabido nada del equipo. A ver. Ábrete puerta, ábrete. Perfecto. Listo, acá hay un reloj que se paró en tales horas. Se paró a las 3:10. Este reloj de pared está roto. Dejó de marcar la hora de repente. Están las 3 con... Ok. Veamos si sí es este reloj, gente. Yo espero que sí sea este. Está marcada como a las 2 y... A las 2:55, ¿no? Más o menos. Entonces corre. A las... Pues sí, 2:55. Porque pues... 3:55 no puede ser. Porque ya estaría cerca de... La manecilla de las horas ya estaría cerca de las 4. Entonces veamos si sí es esa hora. Espero que sí sea, gente. Porque si no va a tener que investigar cada fucking puerta que tiene un reloj encima. ¡Córrele! ¡No! Gracias. Córrele para acá. El agua está limpia, pero el fondo está muy sucio. Ok, yo pensé que había algo aquí, pero no. ¡Oh! Hay otro reloj. ¿Sí, ya ven? Sí, es a las 2:55. Ok. O sea, no tuve... No me pude haber ahorrado toda la ida. Ya llegué, Billy. ¿Cómo estás? ¿Me extrañaste? ¿Extrañaste a la bebeca? Ok. Vamos a poner esto. Yes. Ok, está hasta las 3. Vamos a mover el minutero. El minutero, no. El yes. Hacia atrás. Girar el minutero, no. Girar el de las horas. A ver, aceptar. No ocurre nada. What the fuck? A ver, mover las manecillas. Yes. Girar el minutero. Alfred R. Vamos a mover el de las horas hacia acá. No ocurre nada. Fuck. Fuck, ¿entonces qué es, gente? A ver, en los archivos no hay algo. Diario del secretario. No hay ninguna hora aquí. Ah, 25. No. No. No, aquí no hay nada.
Aviso a todo el personal. El código de entrada será 815. A las 8:15, entonces. Ok, vamos a probar si es 8:15. Ok. Giral de las horas hasta las 8. 3, otra vez. 4, otra vez. 5, otra vez. 6, otra vez. 7, otra vez. 8. Ok, ahora tengo que el de los minutos. Son las 8, 8:05, 8:10. Tiene que ser este, 8:15. ¿Listo? ¡Perfecto! Ok. Perfecto, ya se abrieron esas dos puertas. Ay, muy bien. Ok. ¿Podemos bajar por aquí? No, está aquí el ascensor. ¡Fuck! Es que no quiero sacar a Billy. Billy ya está bien mal. No quiero malgastar tampoco esta, pero... Ah, es que yo también estoy bien mal. Vale, Mauser. Hiciste el intercambio y tú lo usas. Me preocupa más Billy. A ver, ¿me puedes usar, Billy? Pues no está tan bien que digamos, pero bueno, al menos ya no me lo van a matar tan fácil. Ok, vámonos. No, que con este no. Cuando quiero ver el mapa, le hablo al güey. Y cuando quiero hablarle al güey, pongo el mapa. Muy bien, GameX, muy bien. Listo, Billy, vámonos. Vámonos, córrele, córrele, tú nomás córrele. Tú nomás córrele, Billy, tú nomás córrele. Fuck. Listo. ¿Aquí no hay nada? ¿No puedo mover esto? No, me parece que creo que no hay nada. Y es que Billy tampoco lo puede empujar. Pues vámonos, Billy. Ya nada más queda una. ¡Ja! No nos atacaste, motherfucker. Motherfucker. Ok. Listo. Vamos a abrir las puertas ahora del reloj. A ver si encontramos un Night Spray o salud, gente. Porque neta, Billy me preocupa un buen. Siento que me lo van a matar en cualquier momento. ¡Vamos, Billy, vamos! Sí se puede, Billy. Sí se puede. Tú puedes. Sé que estás medio dañado, pero no hay pecs. Yo sé que puedes, como buen macho que eres. Vamos, pues. Hasta hice una rima. Me salió sin hacer esfuerzo. ¿Cómo va esa frase? Salió en verso sin hacer esfuerzo. Ok, acá está la primera puerta. Vamos a ver qué hay aquí. ¡Hola! Díganme que no hay zombies o monstruos. Si no me salgo. Ay, fuck. No, Billy, pero... No, hay que salir. No, porque Billy aquí me lo van a matar, güey. Ay, gracias. A ver. No sé si sea buena idea guardar la partida, pero ya no tengo los Ink Ribbon. Qué pensativo soy. Es que siento que es muy apresurado guardar la partida ahorita. Pero también siento que me los pueden matar en cualquier momento. Oh, fuck. No quiero que me maten, gente. ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver, me voy a arriesgar como el macho que soy. Ok, Billy, quédate aquí. Me la voy a rifar, ¿ok? Al menos lo voy a intentar. Si me matan, pues ya saben qué es lo que va a pasar. Corto aquí y ahorita nos vemos. ¡Listo! Ahí va el primero. ¿Quién más? Acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, Rebeca. ¡Listo! ¡Listo! ¡A este córrele! ¡Listo! ¡Tú córrele! A ese lo vamos a eliminar a puro balazo. Necesitamos investigar aquí. Entonces, este vato sí lo necesito matar.
Tengo, ¿tienes el cuchillo? Sí, tienes el cuchillo, perfecto, a ver. ¡Córrele, córrele! Tiene que morir de un tiro nada más. Según tengo entendido. ¡Listo! Perfecto. La estantería contiene documentos bien archivados. No parece haber nada interesante. La estantería, ok. No parece, ok. Ok. Pero aquí sí hay algo, a ver qué dice. Un poema. La luna obedece a la tierra. La tierra jura lealtad al sol. Y la ley gloriosa del sol gobierna sobre todas las cosas. Es la piedra angular, el culmen del infinito, porque nuestras manos no pueden abrir las puertas del cielo. Yo siento que esto tiene algo que ver en algún futuro. Habrá que descifrarlo después. ¿Qué hay? Es un marco sin foto. Apuesto a que alguien se la ha llevado. ¿Para qué se llevarían una foto? Por la ventana se divisa una densa y oscura arboleda. Aquí hay otro disco. Pero es que no encuentro el proyector. Por la ventana se divisa una densa y oscura arboleda. Alguien parece haber encendido este fuego hace poco. Los libros están tirados por el suelo. O sea, aquí nada más venimos por un disco. Microfilm B. Pero es que no encuentro ningún proyector. Fuck. A ver. Pues habrá que buscar la otra puerta, que no sé dónde está. Listo, Billy. A ver, sígueme. This way. Ahora sí, ven. Nos falta una puerta, Billy. Y la única puerta que tengo entendido que nos puede faltar. A ver, déjenme consulto al mapa rápido. No, esa no puede ser. No, esa no es. Esa tampoco es, porque es la de arriba. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Hay una puerta que está cerrada. Es que según yo no es esa, porque ahí está la del agua. Por abajo, ajá. Esta no puede ser, porque ahí está el signo del agua. Por allá ya vimos y no hay absolutamente tampoco nada. Aquí no hay nada. De ese lado solamente está el ascensor. Más allá del ascensor no hay nada. Hacia allá que había gente. Si yo abría esa puerta, me dirigía hacia el ascensor. Hacia donde dejé el Inribun. Ya sé. No, ma, creo que sí. Creo que el que me falta, gente. O sea, creo que la habitación que me hace falta investigar. ¿Dónde está el otro reloj? Sí, es el de acá. ¿Dónde está el bicharraco este? Fuck. Voy a tener que ir. Voy a tener que ir. Dejen, ahora sí que desecho esto porque pues la neta no nos sirve ahorita. Me equipo esto. Espérate aquí, Billy. You stay here. Ya, es que estaba pensando en qué botón era. Vamos a, voy a intentar esquivar al bicharraco, gente, y voy a ver si es esa puerta. Si me matan, ya saben que aquí voy a cortar. Y ahorita vemos qué onda, ¿no? ¡Listo! No, 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 esquívalo. Esquívalo, 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 Rebeca, esquívalo. Dime que lo esquivaste. Perfecto. Córrele, 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 córrele. Córrele, córrele, córrele. ¡Listo! Ok. ¿Aquí qué hay? Dígame que no hay zombies. Puta madre. Sí, hay zombies. Ay, estos fucking zombies. ¿Dónde están? Ok, aquí hay uno. Pues ni modo, voy a tener que eliminarlo. Ahí está uno. Y no tengo. Vamos a usar esta, gente. Yo creo que no debería, pero. No tengo. Pues otra alternativa. Voy a necesitar municiones, gente. Es lo que necesito encontrar ahorita.
Ah, pues ya nomás es este vato. Ok, aquí está el proyector. Ok, dime que ya se murió. Dime que ya se murió. Sí, ya se murió. Perfecto. Ok. La otra era esquivarlo, gente. La neta sí me pensé esquivarlo, pero iba a ser un lío estar esquivándolo todo el tiempo. Ay, oh, gracias a Dios, saqué munición. Dame la munición. Yes. Ok, déjenme recargo esto. Terminar con esto. Ok. ¿Saben qué es lo único malo? Que voy a tener que venir atravesar otra vez con el bicharraco este. Y también con Billy. Creo que Billy lo puedo eliminar con el lanzagranadas. Sí, porque aquí está el proyector. Oh, fucking shit. Ok. Voy a intentar regresar. Espero. Voy a intentar regresar, esquivarlo otra vez. Y este... Y pues intentar venir otra vez con el... Pero ya con el... Puta madre. ¡Esquívalo, esquívalo! ¡Fuck! Voy a intentar ir con Billy y eliminarlo con el lanzagranadas, gente. Pero es que a Billy yo siento que con un golpe nos los van a matar. A ver, este, Billy, ven para acá. Okay. Listo, tú tienes... ¿Qué tienes? Tienes el lanzagranadas. Pero también estás bien mal. Ah, no quiero. No quiero que te maten, güey. A ver, vamos. O sea, no quiero que me maten, gente, porque si no voy a tener que repetir todo lo que he hecho hasta ahora. A ver. Listo. Ah, no, man, ¿neta? ¿Neta no se muere? No manchen, gente, no se muere este vato. O sea, fuerzas tiene que ser con... Vale, chetos. Tiene que ser con el lanza... El... Vale, madre. Fuck, ¿y ahora qué hago? Billy está en peligro, gente. Y la neta... Fuck. Fuck it. Ok, a ver. Ay, ay, ay. Si no me matan, gente. Ven. Ven para acá. ¡Listo! Es que con nada se muere este vato. Yo también estoy en peligro, vale, chetos. Listo. Listo. Ya se murió. Ah, no, man. Fuck. Lo malo es que ahorita... O sea, gastamos un buen de balas, gente, un buen de cosas. Y ya estamos otra vez en peligro. Vale, Mauser. A ver. Quiero guardar alguna de esas, aunque sea esas dos balas para Billy, y me voy a llevar este disco. Yes. Ah, gente, estoy bien mal. Dale, Mauser. Tengo todo, todo lleno, vea. Vamos a dejar estas balas aquí. Ok. Para ver los microfilm. Estamos en peligro. Y ahora sí estamos en un gran peligro. Vamos a morir, dale, chetos. No quiero morir, gente. No quiero morir. Abrete puerta. Gracias, puerta. Vamos para acá. Ok. Nuevamente para acá. No, no me quiero morir, gente. Y es que ya no puedo ir por más salud, porque en todas partes hay monstruos.
que pues, esa es otra de las razones por las cuales no me gusta esquivarlos, porque luego tengo que regresar a esas partes y... Y está bien cabrón. ¡Ah! ¡Ya no tengo pila! Permítanme, déjenme conectar ahora el control. Que si ya saben, ¿no? GameX, si no es la pila de la lab, es el control. Ya saben cómo es esto. Ok. Listo. Ahora sí. ¿Qué dice? Es un proyector de microfilm. Si tuviera algún microfilm, ok. Pues tienes uno, Rebeca. Pónela. Usar el proyector, ver. A ver. Primero hay que ver uno. Ok. Esa es la foto de una habitación, ok. Entonces hay que insertar el segundo. Inserto el B. Ok, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Hay algo escrito encima de la imagen de los asientos. ¿What? ¿Coger disco MO? Pues sí. Imagen del microfilm. Una imagen creada superponiendo los microfilms A y B. En los asientos de la sala de conferencia aparecen números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Ok, A, B, C, D, E, F. Ok. Voy a examinar. Dice Security System versión. Ok, disco for 1 del 03. La etiqueta dice sistema de seguridad versión 1.0.2. Probablemente es para activar un sistema de seguridad. Ok, entonces ahora hay que ir hacia el auditorio. Vamos hacia el auditorio, Billy. ¡No mames! Ya no tengo vida, gente. No sé qué voy a hacer. ¡Ah, fuck! Deja, Billy. Vente, Billy, ahora sí, vámonos. Gastamos munición a los idiota, vale madre, gente, siempre me pasa lo mismo. Ah, fuck. No tenemos vida, vale, Mauser. Ven para acá. Okay. Vámonos. Hay que ver en el auditorio a ver si hay algo interesante. Debe de haber algo interesante, evidentemente. Ok, ahora sí, por fin vamos a ver qué hay en el fucking auditorio. Y después de ver eso, gente, voy a guardar la partida. Y yo creo que ahí terminamos, pues, el juego, vaya, ¿no? El gameplay. Nada más que déjenme ir por el Inribun. ¿Dónde dejé el Inribun? De este lado, ¿verdad? Creo que de este lado dejamos el Inribun. Que necesitamos los Inribun. Ah, pues de hecho hay un Inribun ahí en el auditorio. Bueno, pero pues ya, para llevar los 6 en un mismo paquete, ¿no? Ah, no, pues aquí está el auditorio. ¡Qué pendejo! Ok, a ver. Vamos a poner el sistema. Este fucking sistema. Listo, aquí está. Ahora sí, usamos este. Listo. Leyendo sistema. Ok. Acceso completado. Sistema de desbloqueo activado. Introducir contraseña 2D. Contraseña 2D. No hay ningún dispositivo de entrada por aquí cerca. ¿What? Ahora necesitamos una fucking contraseña. Introducir contraseña 2D. ¿What? Contraseña 2D. Ah, 2D. Ok. 2 2 2 2 2 2. Es A ver. Era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, A, B, C. Y este es el D. Listo. Según yo ya, ¿no? A ver. Ah, no, me equivoqué. Porque es 012.
Este es el 2. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, 8, 9, A, B, C y D. No, espera, me estoy equivocando. Es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, A, B, C. Y este tiene que ser D. ¿No? What? ¿Por qué no puedo...? A ver. Ya, ¿no? A ver. Introducir contraseña. 2D. A ver, ¿por qué me está...? Es que algo no me está cuadrando aquí, gente. Es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C y D. No, entonces el D tiene que ser este, a ver. ¿Sí o no? A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Introducir contraseña, contraseña 2D. Vale, Mauser, no es esa. Es que según yo sí es 0, 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C y D. Es que ya no puedo ver la imagen, ¿verdad? Tendría que regresarme. A ver, espérame, Kibir. Ok. Déjame regresar a ver. Ay, a ver, a ver. Déjame ver. Déjame ver si sí estamos bien. Bájate, Rebeca, bájate. Baja, baja, niña, baja, baja. Vamos a ver, a comprobar. Según yo sí es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Llegaba hasta el 9, o sea, el 10 no existía. Ok. Están estos bicharracos. Ok. Vamos a poner esto. Vamos a ver otra vez esta cosa, a ver. ¿Ya ven? 0, 1, 2. Les dije, 0, 1. Ese es el 2 y el D tiene que ser el de allí, el de hasta arriba. Pero ¿por qué no me acepta el D? 0, 1, 2. 2D. Si es eso, gente, ¿por qué no me lo acepta? ¿Por qué no me acepta el 2D? A ver, vamos a intentar una vez más. Estos bicharracos me dan cosas. Siento que se va a convertir otra vez este vato. A ver. Ábrete, ábrete, pues ábrete. Listo. Ok. Súbete. Y súbete. Ok. Ok, vamos a ver. Por aquí, a ver. Tiene que haber algo, gente. O sea, tiene que ser a fuerzas tiene que ser como Alicia ahorita. No sé por qué no me está aceptando el 2D. A ver. Es esta. Oh, ya entendí. Ok. Tú ponte aquí. Apretamos el 2. Cambiamos rápido a Billy. Y apretamos el D. ¡Ahí está! ¡Perfecto! Ya se abrió la puerta de arriba. La puerta de abajo. Y la puerta que tenemos aquí a un lado. Perfecto, gente. Más que perfecto.
Ok, pues vamos a guardar la partida. Ya saben que mi nombre es DOM Gamex, gente, y gracias por acompañarme en un capítulo más de estas nubeces de Gamex. Estoy bien noob, ya lo sé, gente, perdónenme. Voy a intentar arreglar todo este tema, ¿no? Vamos a coger la cinta. Vamos a guardarla aquí. Yes. Quiero guardar el progreso. Pues aquí, en la 2. Vamos a guardar la partida, gente. Nos vamos a echarle un vistazo rápido a la que tenemos aquí al lado. A la puerta que tenemos aquí al lado. Si vemos que hay muchos enemigos, pues evidentemente regresamos. Y tal vez, gente, tal vez, pues arregle mi desastre, ¿no? Si en el siguiente capítulo tenga las municiones que me gasté a lo vil idiota, tenga mejor salud y esas cuestiones, ¿no? No, llámale a Billy. Let's go. Listo, vamos a ver si hay muchos enemigos. Si hay muchos enemigos, pues aquí dejamos el capítulo. Y para el siguiente les prometo arreglar mis mousers. Sí, porque acá hay monstruos, mira. Acá hay zombies. ¡Oh! Ok, pero acá hay otro, mira. Ok, pues sí, voy a arreglar mi desastre, gente. Pero bueno, gente, nos vemos en el siguiente capítulo. Ya saben que pueden darle like, suscribirse al canal si a este les gustó. Evidentemente también he compartido el canal y el video para que más gente se pueda unir a este bonito contenido y en este espacio que llamamos YouTube de los videojuegos, ¿no? Nos vemos en el siguiente capítulo, prometo arreglar todo el desastre que he hecho hasta ahorita. Y pues nos vemos ahora sí que el viernes, gente, porque pues ahora ya van a tener 3 videos de Resident Evil a la semana y Saints Row lo tenemos martes y jueves, ¿vale? Nos vemos en el siguiente capítulo, gente, no se olviden de visitar nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, todos los links de esta red están aquí abajo en la descripción de este video. Y nos vemos ahora sí, gente, hasta luego y perdón por ser tan noob.